Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al primer festival de no ficción basado en hechos reales. Estamos muy contentos de toda esta convocatoria y en especial de esta mesa que se llama ¿De qué estamos hablando en este festival? Y es como casi el bautismo de este festival. En esta mesa van a estar Leila Guerriero, Cristian Alarcón y van a estar conversando con Ezequiel Martínez. Así que muchísimas gracias. Bueno, bienvenidos, buenas tardes. Vamos a hacer las presentaciones de rigor, por más que Leila y Cristia no necesitan demasiada presentación, sobre todo creo que debemos estar entre muchísimos periodistas acá, pero bueno, es bueno recordar un poco lo que han hecho, ¿no? Leila Guerriero, por supuesto, ha escrito para La Nación, Rolling Stone, Orsay y La Mujer de mi Vida de Argentina, El País y Vanity Fair de España, El Malpensante y Soho de Colombia, Etiqueta Negra de Perú, Gato Pardo, El Universal, La Tempestad y Letras Libres de México, Diners de Ecuador, Paula y El Mercurio de Chile, Granta del Reino Unido, bueno, cantidad de medios en habla hispana y también de otros países de Europa. Publicó Los suicidas del fin del mundo, Frutos extraños, Plano americano, Una historia sencilla y Zona de obras. Ha recibido los premios CEMEX FNPI de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano de Gabriel García Márquez y González Ruano, y además es maestra de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. Desde 2011 realiza tareas de edición para la editorial Universidad Diego Portales de Chile y es editora para América Latina de la revista Gato Pardo y dirige la colección Mirada Crónica de la editorial Tusquets de Argentina. Desde 2006 dirige también la especialización en periodismo narrativo de la Fundación Tomás Eloy Martínez de Buenos Aires. Su obra se ha traducido al inglés, el francés, el italiano, el alemán, el polaco y el portugués y es, junto con Cristian Alarcón, uno de los mayores cronistas que tiene no solo nuestro país, sino toda América Latina. Un aplauso. Y ahora Cristian Alarcón, esto es en desorden alfabético, como verán, autor de los libros Cuando me muera quiero que me toquen cumbia, que fue premio Samuel Chapvin a la integridad en el periodismo, Si me querés, quereme tranza y Un mar de castillos peronistas. Escribió en Página 12, en la revista TXT y en el diario Crítica de la Argentina. Es maestro también de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano y actualmente dirige Anfibia, la revista de periodismo narrativo de la Universidad Nacional de San Martín y Cosecha Roja, red de periodismo policial de América Latina. Entre 2013 y 2015 creó y dirigió la agencia de noticias judiciales InfoJus. Es profesor en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social y director de posgrado en Periodismo Cultural de la Universidad Nacional de La Plata. Ha sido becado como profesor visitante por el Lozano Long Institute of Latin American Studies de la Universidad de Austin, en Texas, y coordina el Grupo de Investigación Territorial del Instituto de Investigación sobre Jóvenes, Violencia y Adicciones de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Bienvenido, Cristian. Gracias por estar acá. Y aparte, los dos son viejos amigos y amigos. Bueno, esta mesa, como ha dicho Victoria recién, se llama Duelo de Autores y cuando leyó el título de la mesa, ¿De qué estamos hablando en el festival? Si ustedes tienen el programita de mano, entre ¿De qué y estamos? Hay como un arroba, signo de porcentaje, un numeral, etcétera, que es la manera de decir insultos censurados. Acá dictan, por ejemplo, mierda, de qué carajo estamos hablando, de qué coño estamos hablando. A mí me gusta mierda porque me voy a agarrar de lo de Fontana Rosa, que cuando inauguró el Congreso de la Lengua en Rosario, dijo que nuestro mierda tenía esa fuerza de la R así potente y no como los cubanos que dicen mielda, que es más suavecito, más light. Y eso tiene que ver con el tema del duelo, ¿no? Y el duelo es
tratar de definir, o va a apuntar a tratar de definir qué es la crónica, de eso se trata este festival, qué es la crónica, qué es un texto basado en hechos reales, qué es el nuevo periodismo, el periodismo narrativo, el periodismo literario, la literatura de no ficción, ficciones verdaderas, textos basados en hechos reales. O sea, las definiciones son infinitas, como infinitas las posibilidades que tiene un texto basado en hechos reales, justamente, ¿no? Hay definiciones clásicas también, por ejemplo, la que dijo Carlos Monsiváis, que la crónica es literatura bajo presión. Villoro fue más exótico y dijo que era el ornitorrinco de la prosa. El programa el enunciado que está en esta mesa o en este festival en general habla de un género híbrido por excelencia. Y ahí empecemos con lo de la hibridez, ¿no? Empecemos por Leila. ¿Por qué uno de los enunciados es que es un género híbrido? Ya sabemos que obviamente que es mezcla hechos reales con una forma de narrarlo literariamente. ¿Vos crees que a eso apunta lo de la hibridez o va más allá en ese concepto? Bueno, gracias Ezequiel por la presentación, gracias a todos por estar acá, es un placer, y gracias a la gente del festival por la invitación, y un placer estar acá con un gran amigo como Cristian y también un gran amigo como Ezequiel. Yo creo que quizás el más adecuado para responder tu pregunta acerca de lo híbrido sea Cristian, que tiene el asunto bien masticado. Yo soy un poco más talibana con el tema del género. Yo no creo que sea un híbrido en términos de que pienso siempre el periodismo como un género literario de no ficción. Y cuando se habla de literatura, digamos que la crónica es un género literario, creo que nos referimos a lo formal, digamos. O sea, me parece que con lo formal me refiero a la forma, a las formas que adopta la crónica. Esto basado en hechos reales, aunque me parece un gran título para el festival y todo, puede promover a confusión, porque una cosa basada en hechos reales no es del todo real, digamos. Y la crónica no está basada en hechos reales, es hechos reales. Con lo cual, todas las herramientas híbridas, si crees que pueden, que pueden transformar a esto en un género híbrido, vienen de la literatura de ficción, porque estamos habituados a pensar en la literatura de ficción como un gran corpus repleto de recursos narrativos, etcétera, etcétera, que quizás no hemos visto tanto en el periodismo. Creo que con el correr de los años el corpus periodístico se va llenando también. También es un lugar de recursos narrativos propios, digamos. Pero yo decía que soy talibana en términos de que para mí no hay ninguna confusión en términos de lo que es la crónica, en qué recursos de la literatura pueden aplicarse en la crónica, y son solo aquellos recursos formales. O sea, lo que no se puede hacer para mí es inventar, decir que hoy aquí había 4.500 personas, por ejemplo, ¿no? Hay muchas, gracias, pero no son 4.500. O que, no sé, estamos en un loft de estilo industrial. Acá hay unos datos de la realidad, que son que este lugar tiene una guacería determinada, con un determinado, coso de tela en las paredes, etcétera, y que hay determinada cantidad de gente. ¿Cómo yo lo cuente? Eso es el recurso formal que voy a elegir, con el que voy a transformar una cosa en algo completamente anodino, en un típico discurso quizás de periodismo, no sé, tradicional, o lo voy a transformar en una crónica con nervio, con tensión narrativa, etcétera, etcétera. Esos recursos para transformar ese texto, que potencialmente puede ser un texto con ese nervio de la crónica, vienen de la literatura de ficción, si querés, pero es la cosa formal nada más. Entonces, esa cosa de la hibridación a mí siempre me hace un poquito de ruido, porque me empieza a parecer que por esa excusa de la hibridación, cualquier recurso de invención de lo que no había, pero me conviene que haya, está permitido, digamos, y a mí eso siempre me pone un poquito nerviosa, pero esa soy yo, talibana como soy, ya digo. Cristian. Es interesante porque de pronto la discusión sobre la hibridez es la discusión más vieja de todas, ¿no? Porque
En realidad surge del análisis que la Academia Norteamericana, la Academia Gringa, hace a partir de mediados de siglo, que culmina de alguna manera con el trabajo de Ángel Rama, que pone sus ojos finalmente en esta hija guacha, en esta hija pobre de la literatura que había quedado allá guardada con los diarios que se habían convertido, a diferencia de lo que eran en el siglo XIX, en papel para envolver huevos o pescado, ¿no? Entonces, el proceso que viene la crónica es un proceso como de orfandad, nace en el centro de la escena literaria y de la mano de los grandes autores del siglo XIX, que no solamente eran los grandes autores del siglo XIX, sino que además eran padres de la patria, ¿no? O sea, eran revolucionarios como Martí o presidentes como Sarmiento. Quiero decir que ese origen, que no es un origen plebeyo, es un origen que está en el centro mismo de la escena de construcción de las naciones latinoamericanas. Y que además le nace, digamos, de la mano de estos personajes que son díscolos, pero no dejan de pertenecer a las élites. Entonces, la crónica no nace ni pobre ni guacha, ¿no? Nace de la mano de quienes pueden viajar, por ejemplo. Son los que se pueden tomar los barcos, recorrer las madres patrias, digamos, o sea, contar la civilización con ojos, además espantados por la propia barbarie, y que además después cuentan nuestras propias pampas para delimitar estos contornos y volvernos países o algo parecido a naciones cuando no teníamos una identidad nacional. Entonces, la hibridez que descubren los académicos es la de estos autores, que eran recontra mentirosos. O sea, no hay nada más mentiroso que un cronista del siglo XIX. O sea, solo al releer sus textos, lo que uno descubre son gafes, ¿no? Son pequeños como traspiés que cometen en la verosimilitud. Les gustaba mucho el humor y la ironía. Entonces, por ejemplo, no sé, Sarmiento tiene una crónica deliciosa, creo que Sarmiento, no, o Mansilla, no me acuerdo bien cuál de los dos va a las pirámides de Egipto, y entonces él se hace amigo de un gringo, que es un gringo viajero, y con el gringo cuentan que empujan del culo a unas inglesas que no pueden subir porque están gordas, entonces ellos las empujan del culo para subir las pirámides, y vos te das cuenta que ahí las tintas están cargadas, ¿no? O sea, la hibridez de cargar las tintas me parece que quedó allá, pero después la crónica latinoamericana y sobre todo la contemporánea, o lo que nosotros hacemos hoy, se alimenta de lo gringo. Y lo gringo, lo anglosajón, es calvinista, ¿no? Entonces tiene una moral calvinista respecto a lo que es real, ¿no? Que esta, Leila dice que es talibana, pero realmente no es talibana, es calvinista. ¿No? Y que es el aprecio por lo factual, el aprecio por el hecho, ¿no? Que yo a veces hablo de la fetichización de eso. El punto cúlmine de eso es New Yorker, ¿no? New Yorker con sus fact-checkers, que son estos estudiantes de Boston, de las universidades, de la Ivy League, que pasan esas pasantías ahí y llaman por teléfono a la embajada donde estuvo John Lee para ver si el jarrón era de la dinastía, que describe él en el ingreso a la embajada, era de la dinastía Ming 1 o 2, ¿no? El que ha estado en algún taller con el pobre John Lee, que además, ahora no sé cómo harán ahora, pero antes era con fax, tenía que faxear las libretas donde había tomado nota de estos detalles para que la moral calvinista del New Yorker se quede tranquila respecto a que todo lo que estaba puesto ahí era real. Que además tiene un trasfondo eso. En realidad también todo el tiempo los gringos se están cuidando de los juicios. Entonces, en realidad les preocupa tanto, digamos, por una cuestión moral, el hecho de que todo sea factualmente demostrable, pero también que nadie les haga un agujero. Ahora, ¿qué de todo eso es nuestro, no? Yo creo que la hibridez hoy es otra cosa. Creo que la hibridez en realidad es la hibridez de las nuevas tecnologías. O sea, yo estoy, creo que hace como unos 10 años me dedico a enterrar la crónica cuando puedo, a matarla cuando puedo como género, y de pronto me enternece otra vez y la vuelvo a enaltecer y digo que sin la crónica no seríamos nada. Pero lo cierto es que si estás en un medio y estás sometido a la agenda, lo que me parece que empieza a pasar, y yo creo que es saludable y por eso creo que están todos ustedes o todas ustedes aquí, porque la leen de diversas formas y en diversos formatos, es que la literatura entró al periodismo y ya no está presente en la crónica, sino que empieza a tener no una omnipresencia, pero una intención, ¿no? Porque ya no existen además los espacios canónicos para publicar, nadie se para siempre con un libro, quiero decir, o sea, las colecciones son divinas, pero las leen poco. Entonces empieza a haber una especie de clima de época donde lo narrativo está presente. Yo diría que la impronta es narrativa, ¿no? Y que esa impronta excede muchísimo el género en sí mismo, ¿no? Sí. Bueno, acabas de decir justamente que la literatura entró en el periodismo. Y una de las cosas que les quería preguntar era
Generalmente se dice que la crónica es, tiene detrás un trabajo de largo aliento, de muchos meses de investigación, de trabajo de campo, de entrevistas. Si se puede llamar periodismo narrativo también, ya no tanto crónica, pero sí periodismo narrativo o literario, por, quizás a una columna, a un texto corto, ¿no? O sea, si la literatura también entró en la columna periodística. Las columnas de Leila en El País, ¿no? Que es lo que leemos de ella frecuentemente. Si eso no es literatura, digamos, y sí. ¿Para vos tiene que ser largo, Leila, o corto te vale igual? No. No, en el fondo... Es raro, ¿no? Porque uno termina discutiendo, o sea, en el fondo es como escribirlo bien o escribirlo mal, ¿no? Termina siendo eso. No, para mí no tiene que ser largo, ni tiene que llevar 40 meses, ni 2 meses, ni 2 semanas. Para mí todo se basa... A mí las crónicas que me interesan, o lo que me interesa de la crónica, mejor. Creo que todo lo que no cae dentro de eso no me interesa en absoluto, o sea crónica o sea lo que fuere. Es un texto que ofrezca una mirada que no sea previsible. Entonces, para mí, la base es eso, es una mirada. Si el periodista logra llegar a ese punto cero de su mirada, conectarse con esa cosa, con esa mirada genuina, propia, imprevisible, ojalá insolente, ojalá que me haga pensar algo que yo no haya pensado antes, ojalá que me abra un mundo, ojalá que me permita, que me ponga la mano para subirme al estribo y ver más allá del tapial. A mí no me importa si eso tiene 320 palabras o 20.000 palabras. Hay textos de 20.000 palabras que son un recorrido infumable, un perfil eterno sobre la... tonto, ñoño y laudatorio sobre el gran actor nacional que ya leí 20 millones de veces y en lo que quizás el periodista se gastó, no sé, 3 meses y 40 entrevistas. Y que a veces una sola entrevista de 2 horas o 3 horas con la mirada correcta, va, correcta, incorrecta más bien, produce un texto interesante, denso. A mí me interesa la densidad del texto y esa densidad se puede lograr en una miradita. Yo confío mucho de todas maneras en que sin nada de reporteo es muy difícil. A veces Cristian traía a colación, para mi vergüenza, las columnas que escribo en El País, y la columna que publiqué la semana pasada fue sobre Cesare Pavese y yo hice reporteo para escribir esa columna y la columna original tenía 10 páginas y termina teniendo esto, 321 palabras, que son más o menos 21 renglones de Word, ¿no? Entonces digo, hay una pero ese reporteo, digo, hay una mirada, hay un pensar, hay un ir hasta el hotel donde Pavese se suicidó en Turín, pararse ahí, pensar, intentar entrar, decir para qué, sacar fotos, después volver con todo eso y elaborar un texto. Y ese pequeño acto que a mí me llevó 2 horas de mi tiempo y después 6 o 7 horas de escritura, para mí es tan importante como escribir una crónica que me toma 3 meses de trabajo o casi un año, como algo que estoy haciendo ahora. Digamos, si yo no puedo aplicar sobre eso una mirada que resulte distinta, daría lo mismo que me quedara 3 años. Entonces, digo, lo largo, lo corto, en una pieza... Yo recuerdo columnas de Arlt, textos de Walsh o textos del libro... Del último libro de Cristian, maravillosos, con un tono, una forma tan, tan inseparable de lo que están contando. Eso es, me parece. Es un texto repleto de una verdad que te resulta de alguna forma, que te salpica de traer algo al mundo que no estaba en el mundo. Y eso puede pasar en 320 líneas y a veces no pasa en 45.000 caracteres, digamos. Quizás hay algo que modifica esta concepción vetusta, digamos, de la crónica latinoamericana, que creo que de la cual fuimos víctimas la generación de nuestra, ¿no?
y es que había que escribir largo, ¿no? O sea, tu texto tenía que tener 40.000 caracteres, 30.000 como mínimo. Lo que premiaba el pequeño y miserable sistemita de canonización era, de alguna manera, ese texto que además había demandado un esfuerzo superlativo y por el cual habías dejado todo, etcétera, etcétera. Como una, más como una performance, ¿no? Claro, sí, como una especie de era más importante el backstage, ¿no? El relato del cronista de cómo había hecho para hacerlo, o sea, las mil veces que tuve que contestar, ¿y cómo hizo usted para entrar a la villa? Y tuvo miedo, digamos, o sea, esa como esa especie de mística falsa, en realidad, de cuán esforzado es el ejercicio del periodismo narrativo. Creo que nos demoramos en eso un tiempo, pero bueno, nosotros también salimos a escribir pronto libros y también siempre estuvimos en los medios, o sea, yo escribí todos los días durante años, y durante 20 años, o sea, algo así, en diarios, y trataba de hacer todos los días una crónica. En Página era maravilloso porque la batalla era por ganarte el permiso para escribir narrativamente la noticia del día, que es lo que me sigue apasionando hacer en Anfibia. Ahora, la extensión, la longitud o esta acumulación de energía y de esfuerzo ya dejaron de tener sentido para mí hoy, porque lo que me preocupa hoy, además de la cuestión del formato y de la densidad, que la estamos buscando siempre, es si llego o no llego a las audiencias, ¿no? Entonces, mi obsesión como editor es una obsesión por ampliar mis audiencias y porque entonces el material que les estamos dando sea lo suficientemente narrativo, lo suficientemente medular, lo suficientemente teórico, que le aporte ideas, que le genere preguntas al otro, pero que también lo emocione. Porque estoy compitiendo todo el tiempo en una pantalla de celular con el resto del mundo, ¿no? Todo ocurre en el 70% de los casos de los lectores de Anfibia en la pantalla del celular. Entonces, ¿cómo hago? ¿Qué les ofrezco? Este año me emociona, estoy tratando de recordar lo que me ha emocionado, porque un editor, bueno, yo soy un editor que se emociona, me emociono, me enojo, me alegro, me conmuevo con lo que hacemos. Y me pasaron dos cosas. Una es Pendejo Loco, que en realidad surge del Cuando Me Muera, porque aparecen unos pibes que me persiguen por las redes queriéndome hacer una película, o las mil películas que no se hicieron de Cuando Me Muera, ¿no? Y yo ya no quiero reunirme con absolutamente nadie porque son unos estafadores los productores de cine, entonces te hacen ir a almuerzos y a veces ni pagan la cuenta, ¿viste? Y te hacen pensar en cómo sería tu película. Imagínate, no quiero nunca más a ninguna reunión con un productor. Y yo les escapaba, pero en una de estas esperas de médico, ¿viste? Aburrido en el celular, entro al mensaje que me envían ya por Twitter, o sea, mensaje personal de Twitter, onda, no había contestado los mails, nada, por Twitter. Y me mandan el link de algo que habían armado, sin pedirme derechos ni nada. Y habían hecho una adaptación de 12 minutos del comienzo de Cuando Me Muera. Pero son las crónicas de Pendejo Loco, que es un personaje de ficción, Pendejo Loco. Hasta que yo entendí eso, me llevó unos minutos, pero cuando veo las imágenes y que es simplemente un relato apasionado de un pibe inventado que se llama Pendejo Loco, que cuenta la vida del Frente, que además en el texto, en el relato este, el Frente vive y es un héroe que va por América Latina salvando gente, qué sé yo. Y veo las imágenes y digo, acá hay algo nuevo. Y entonces los llamo, los busco y me pongo ansioso y a los pocos días ya estaban en la revista y les digo, no, yo lo que quiero es que hagamos acontecimiento. O sea, ¿qué me importa cuando me muera? Ya está, fue el Frente. Hagamos Santiago Maldonado. Cuéntenme la historia. Quiero que Pendejo Loco me cuente la historia de Santiago Maldonado. Y hoy cerramos y estoy frustradísimo porque había errores en el graf y hubo que mandar a editar otra vez. Y entonces yo lo quería tener porque casi que quería mostrarlo acá. Estamos haciendo el caso de Rafael Nahuel, ¿no? Y es un pibe, Pendejo Loco, que lo que trae es otra cosa, que me parece que es un plus de sentido, me parece que ahí también estamos en un momento como de clivaje, ¿no? Que es, ya no nos sirve, a mí me da la sensación de que a nuestros públicos nuevos, yo pienso todo el tiempo en Pablito, mi mini Maluma, que tiene 14 años. Digo, ¿cómo carajo voy a hacer para conmover a Pablito, ¿no? A los pibes que vienen. Los lectores de Anfibia tienen desde 22 a 33, me enteré hoy, que son tan jóvenes como eso. Digo, ¿cómo hago? Y con Pendejo Loco, ¿no? Pero Pendejo Loco es, imagínate, da el salto, otra que hibridez, ¿no? Es un personaje de ficción que te cuenta una historia, que lo tenemos que estar conteniendo, todo el comisariato político de la revista, para que no nos invente nada, porque se zarpa Tebo Lozazo el que guiona, ¿no? Nosotros queremos mantenerlo, calvinistas al fin, en lo real real, ¿no? No se me vaya de ahí, para que además al impacto emocional no se le quite la carga, la potencia de lo real, ¿no? Porque en definitiva, ¿por qué el género atrae tanto? Porque la potencia de lo real es lo que manda. Y bueno, y estamos por debutar con eso, pero lo que hay ahí es una firme toma de posición. Es decir, hoy un cronista que no tiene una firme toma de posición y que de alguna manera, digamos, no, no,
no puede hacerse cargo de que tiene una posición única en el mundo original, no solo por su punto de vista, sino porque el mundo le parece de tal manera, me parece que tiene pocas chances de notarse, porque estamos en el momento de la opinión, vivimos en el reino de la opinión. La grieta no es una recreación simplemente de un escenario político, es una manifestación cultural. Necesitamos pelearnos con otro, necesitamos disentir, necesitamos ser diferentes al otro, ¿no? No, bueno, entraste en el terreno de cómo está modificando toda la... actualidad, el petiso loco, todos saberlo. ¿Cuándo va a estar en línea entonces eso? Me hizo acordar el bombero loco, el pendejo loco. Nadie que tenga menos de 60 años va a saber qué es eso. No, esta búsqueda, bueno, ese es otro debate enorme, la búsqueda de los lectores o de la audiencia o del cómo se llegue a llamar a partir de ahora. Vos estás diciendo, ¿qué porcentaje dijiste que lee Anfibia por teléfono, por celular? Entre el 60 y el 70, con picos de 80. ¿De 80? Más que la por computadora, digamos. Sí, sí, mucho más. Bueno, es lo que está pasando con los medios también tradicionales, ¿no? La gente está informándose a través del celular, pero justamente la lectura a través de los nuevos dispositivos es más veloz, es más breve, si se quiere, es más rápida, es más tiene un ritmo y un vértigo mucho más difícil de que se adapte a algo como lo que de lo que estamos hablando, que es la crónica de largo aliento, los textos largos, más trabajados. ¿Cómo piensan que va a jugar lo que conocemos hoy como crónica o como texto narrativo dentro de estas nuevas formas de informarse y de leer? O sea, ¿en qué lugar queda la crónica, ¿no? ¿Queda relegada? ¿Puede buscar una oportunidad a partir de estas vueltas de tuerca como la que estás mencionando? Y no sé, la verdad es que yo espero que sí, ¿no? O sea, realmente a mí me aburre hacer siempre lo mismo. O sea, tengo dos libros inconclusos y me sigue entusiasmando y apasionando más lo que estoy haciendo con los proyectos periodísticos. Es como que he mutado, ¿no? O sea, he mutado. Yo siempre estuve en la trinchera, 20 años laburando en diarios. Nunca imaginé que mi trabajo iba a ser pensar los relatos de otros, ¿no? En las últimas semanas me tocaron dos relatos que me conmovieron muchísimo porque me enojaron muchísimo las primeras versiones. Uno sobre submarinos, de un antropólogo que además es parte de mi cátedra en La Plata, que trabaja con nosotros y que conozco su historia. Imagínense eso, o sea, teníamos el caso del submarino y de pronto teníamos el antropólogo que lleva 6 años estudiando submarinos en la Argentina. Entonces esperábamos ese texto, viernes, sábado, domingo, lunes, feriado, el texto no estaba, el texto llegó el martes a la tarde. Yo lo quería matar, porque si hay algo que necesito, es urgencia, ¿no? O sea, que ¿por qué escribir bonito tiene que ser lento, ¿no? Entregame el texto. Y cuando el texto llega... ¡Pobre antropólogo! Lo pido por favor, ¿no? Y cuando el texto llega, él, con total honestidad intelectual, que tiene el pesar de ser colombiano, Colombia tiene sobre sus espaldas un mandato que viene del siglo XIX también. Ellos tienen una sangre fría, tienen los colombianos, que se llama el crimen del aguacatal, que es tal cual, pero ocurre en las montañas de Antioquia, y una tradición enorme de cronistas. Imposibles, o sea, no la voy a leer. ¿Pero por qué? Porque son muy retóricos. Entonces era un texto que yo le pedí, salí de la retórica, no me mandés la gran colombiana, no me hagas la... contame la historia. Y se había tenido de tal manera a las reglas de la crónica que el texto no lucía. Nunca nos enterábamos que él había estado adentro del Ara San Juan. No se preguntaba qué carajo le estaban pasando a los amigos que entrevistaba, de que tenían la gente ahí adentro, que ya se estaban ese día muriendo. No estaba la muerte presente en el texto. Una cosa piadosa. Entonces, en ese momento, yo creo que Leila hace esto todo el tiempo. O sea, entre el mito Leila es que los autores reciben los mails a las 3, 4, 5 de la mañana con unas indicaciones tremendas y vuelven y vuelven. Yo no tengo ese tiempo, porque ella lo hace, claro, abusa porque lo hace para libros. Entonces, claro, puede, no siempre, no, para gato pardo, no. Pero yo lo necesito para mañana, entonces mi devolución es telefónica. Imagínense, ¿no? Es una escena que ustedes no querrían ver, y un personaje de mí que a mí tampoco me gustaría ver, pero en donde tengo que decir en 20 minutos exactamente lo que quiero, ¿no? ¿Qué es lo que le falta al texto? Y en general lo que le falta es humanidad, ¿no? Porque todo lo que uno busca es eso, es que que el autor se pueda hacer las preguntas más humanas y profundas posibles.
porque la densidad del texto depende de eso, ¿no? Si la muerte no está en un submarino que está hace 10 días abajo del mar, y la verdad que tenemos un problema gigante. Y si vamos al pueblo de Santiago Maldonado y no me doy cuenta de que sus amigos trabajadores, digamos, laburan en fábricas 12 horas por día, y no pude hacer de eso una historia que le dé sentido a este Santiago Maldonado, y también tengo problemas. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? No tengo idea cómo llegar acá. Fuiste igual, vos. Pará, me quiero. Me olvido las preguntas. Sí, no tiene nada que ver con lo que te pregunté, pero escúchame. Vos dijiste que se ajustó demasiado a lo que es una crónica. Pero contestame esto primero. Dijiste que se ajustó demasiado a lo que es una crónica. Es que me embolo, me cago de angustia. Pero una crónica no tiene todos estos elementos que decís que le faltaba. La crónica fue, murió. Enterrémosla acá. Certificado de defunción para la crónica. El festival, bar. Para que termine el festival. La crónica. Bueno, argumentá, porque si no, yo no estoy dispuesta a enterrar nada. ¡Ay, me encanta! Bueno, no, yo argumenté bastante. No, argumentá para enterrarla. Hasta ahora argumentaste, pero acerca de otras cosas, ¿no? No, ¿sabés qué? No, me pasa lo mismo que con los hombres, ¿viste? Me enamoro y me desenamoro, me enamoro y me desenamoro. O sea, no, porque claro, ¿por qué? Se llama bipolaridad, Cristian. No, histeria se llama ella. Sí. ¿Por qué conté esa anécdota? Porque en definitiva me vuelvo a enamorar del texto importante, porque esos dos textos van a permanecer. O sea, los que finalmente publicamos van a trascender, ¿no? Y eso es la crónica, es la búsqueda de la trascendencia. Es una trascendencia egoísta, de autor, profundamente literaria, por eso. Eso es lo que nos enseñó Tomás Eloy, ¿no? Tomás claramente lo decía, ¿no? Es el género más literario de todos los géneros periodísticos porque tiene afán de trascendencia. Y en ese texto perenne, que generalmente tiene una cierta extensión, porque hay un trabajo atrás fuerte y mucho conocimiento y mucha investigación, sigue estando la clave del género. Lo que sucede es que me aburro cuando se repiten las fórmulas de la escritura, ¿no? Porque, digamos, se repite muchísimo la fórmula de los relatos. Y esto que busca Leila, la identidad única, la unicidad, no sé cómo llamarlo, la originalidad extrema. No sé, la veo, lo que hace Gabriela Biner, ¿quién más lo hace? Y nadie. Sí, digamos, tiene parientes en Estados Unidos, o lo que hace Leila. Hay algo ahí que emerge como único. Y hallar eso es muy difícil. Entonces, es frustrante cuando vos lo haces con urgencia. Porque, claro, lo primero que haces es agarrar las herramientas clásicas, ¿no? Entro como en el... O sea, eso es lo que hacen los gringos, es como leer el New York Times, ¿no? La señora Ming se despertó esa mañana, abrió la puerta de su casa en Tokio y miró el horizonte, punto. Y entonces la segunda frase, no sé, la señora Ming no sabía que esa tarde sería el último día, no sé qué. Y tercera frase, 1.200.000 japoneses sufren de cáncer, ¿viste? Sí, la cuarta, según Walter Benjamin... Igual, tenés razón. Es una fórmula imposible, o sea, no, me aburro. Sí, lo que pasa es que se ha experimentado poco desde la forma, ¿no? Con la crónica. Yo creo que hay como poco, bueno, Martín Caparrós siempre lo dice, ¿no? Que hay como una especie como de aburguesamiento, de apoltronamiento. Yo creo que no todo lo que se publica en términos de crónica es bueno. Con respecto a la pregunta que vos hacías, Ezequiel, yo siento que a veces a la crónica se le carga un poco la mochila de esto va a venir a salvar el periodismo que está en crisis, ¿no? Y a mí eso me parece, primero, una responsabilidad. Yo, gracias, no la quiero. Me parece que en todo caso cada cual tiene que salvar su trasero en ese punto. No soy para nada solidaria en ese sentido, gracias. Y por otra parte también veo, por parte de los colegas, yo viajo bastante, doy talleres afuera y qué sé yo, es como esta queja de ¡ay, mi editor no me da tiempo! ¡Ay, mi editor no me da lugar! ¡Ay, mi editor no me da! Todo tiene que ser corto, como decías vos, qué sé yo, qué cuánto. Bueno, la pregunta es, a ver, ¿qué estás haciendo vos para que eso no suceda? Parecemos de pronto, en vez de periodistas, no sé, ratones asustados, ¿no? Yo entiendo, hay que pagar las expensas, los impuestos, pero también hay que hacer un trabajo de resistencia a eso. Yo la vez pasada decía un poco en broma, pero ya no sé si están en broma, que voy a empezar a promoverlo una especie de la rebelión de la lentitud. O sea, voy a ir en contra tuyo, Cristian. Voy a... Digo, hay cosas que no se pueden decir rápido, hay cosas que no se pueden decir con... Yo soy lenta, lo asumo, me demoro mucho tiempo en ver. Había un fotógrafo fantástico que se llama Sergio Larraín, un chileno maravilloso que escribió. Un sobrino de él un día, me da vergüenza decir esto cuando tengo acá en la sala a Daniel Merle, que lo estoy viendo acá directo, a compañero de trabajo durante años y este gran fotógrafo.
Pero si no me equivoco, era una carta a su sobrino explicándole cómo, digamos, el sobrino le pedía consejos para sacar fotografías. Y la carta es una lección de periodismo y de cómo mirar, de la mirada. Y en un momento él dice, uno se demora mucho en ver. Y a mí me parece una frase clave, uno se demora mucho en ver. Y cuando hace crónica, yo no podría hacer noticia o lo que hizo Cristian durante años o lo que hace Cristian con su trabajo de edición nunca, porque siento que me demoro mucho en ver. Y cada vez me demoro más. Cosa, cuanto más grande soy, más me demoro en ver. Quizás porque uno ha visto ya mucho y quiere siempre buscar ese costado un poco más impredecible, no tan obvio. Y sí me parece que la urgencia, las tecnologías y todo esto sí está reñido con el tiempo que a veces te toman algunas crónicas. No digo, ya dijimos que no solo estamos hablando de la performance, de hacerlo en lo más lento posible, digamos, ¿no? Pero hay gente compleja, hay historias que son complejas. Uno no puede llegar a un pueblo donde, qué sé yo, vos mencionabas un libro, Los suicidas del fin del mundo, el primero de los libros que escribí. Es una historia sobre 12 personas muy jóvenes que se suicidaron en un pueblo de la Patagonia que se llama Las Heras. Uno no puede llegar al pueblo, ponerle la grabadora a la madre de un chico y decirle, bueno, mire, no tengo mucho tiempo, cuénteme más o menos cómo se mató su hijo. Yo después le pongo dos adjetivos más o menos impresionantes y ahí sacamos un libro divino que le va a encantar y se lo dedico a la memoria de su hijo. Digo, no se trabaja así, no se puede trabajar así. Otra cosa es cuando tenés la urgencia. Y me parece que incluso la urgencia se puede hacer bien. Incluso la urgencia, digo, si uno es un periodista urgente, tiene la responsabilidad, por algo habrá elegido esa urgencia, por algo no se corre de esa urgencia. No creo que la única excusa sea necesito mi sueldo para... Me parece que ahí sí hay que establecer algún tipo de rebelión, de rebeldía, de no aceptar... Este oficio no es un oficio de tilingos ni de cobardes. Y me parece que el derecho a mirar con lentitud es un derecho que uno se tiene que ganar con laburo y demostrando que con el laburo propio, que si uno pide lentitud, serenidad y tiempo, no va a pasar lo que le pasó a Cristian, que le entregan una nota a destiempo, mal escrita, etcétera, ¿no? Digo, cuando uno pide tiempo, uno tiene que ofrecerle al editor la garantía de que ese texto que le va a llegar después de, no sé, 3 meses, 6 meses o 2 semanas de espera va a ser un texto que lo va a poner en caja y no va a tener que hacer más que poner el título, digamos. Pero a este género, que es la crónica, yo no creo que se le pueda pedir la salvación de la crisis que atraviesa el periodismo por las cuestiones tecnológicas y todo eso, digamos. Me parece que no... a pesar de que la sala está llena y todo, yo sigo creyendo que es un fenómeno pero de nicho. Me parece que es una cosa de poca gente que no tiene enormes cantidades de consumidores, de lectores, de, ¿cómo dijiste vos, Cris? De audiencias. Me impresiona un poco. Te la baja mal la palabra, ¿no? Mal. Te la baja mal. Y es medio tecnocrática, ¿no? Audiencias viene es como que surge de ahí, de este mundo que tiene tanto que ver con el marketing. Pero ¿sabes qué? Yo te veo en una mesa de caoba, de Puerto Madero, ¿no? Reunión. Diciendo, las audiencias han mermado. Claro, con un jarrito Starbucks. ¿Qué pasó este mes? Martín. Claro. Hoy miraba en la primer mesa a Tomás Pérez Bisón mostrar, digamos, como la parte, la trastienda, números y redes y todo eso de Anfibia, y yo mismo miraba la película de otra vida, digamos, decía, pero ¿quién será el que hace eso? Entonces, porque cuando hablamos de esto, ¿no? De lo lento, mira cómo estamos, en términos de velocidad, ¿no? Y en términos de longitud y en términos de densidad, podemos tomar como 3 variables, ¿no? Claro, creo que hay algo que es el libro. Pensaba en lo lento porque yo soy lento para los libros. Muy, demasiado. Mis editores, por ahí hay alguno en la sala, lo saben y me odian, pero llevo 7 años con el último y no lo terminé. Está bien que hago muchas cosas, pero la investigación está terminada. Pero me llevo 18 viajes al sur porque fui 18 veces para tratar de ver eso que dice Leila, que a veces uno sobre lo que tiene que volver a mirar. Y después creí que iba a ser un urgente, hice 3 viajes para contar la historia de Nabila Rifo, que escribió una crónica para un libro de la Fundación García Márquez, y después cuando lo quise volver denso, porque lo quise convertir en una pequeña novela de no ficción, un relato con otra ambición que esa crónica inicial, cuando das el salto ese, que es de longitud, pero también de densidad, y te metes de alguna manera, y salís del color local, y
salís del conflicto del acontecimiento para ir a lo universal, se ralentiza el proceso, porque ahí sí la mirada exige como de una densidad y una penetración mayor, no solo en el otro, sino como en el mundo, ¿no? Como un estar en ese mundo para poder transmitirlo, porque se trata además de encontrar el tono, de encontrar un nuevo tono, porque todo libro exige un nuevo tono, ¿no? Y cómo lo volvés, ahí sí aprecio la lentitud, no solo la aprecio, estoy condenado a ella. Pero quizás eso va a ser un libro que va a leer una cantidad limitada de personas. Los libros siguen siendo, de alguna manera, un objeto de lujo, ¿no? Y ahí sí hay una restricción de nicho. Pero cuando yo veo que Anfibia tuvo 1,000,000 de visitas únicas el último mes de octubre y que tenemos 600,000 únicas por mes, está bien, no todos ellos nos leen, entraron a la página. Ahora, si medimos los tiempos que se quedan mucho tiempo, y esa lectura en el celular es una lectura prolongada. Si hay algo que desmintió la revista es que la gente no lee en pantalla, cuando todavía no se leía en celular. O sea, hace 6 años cuando nacimos, la gente nos leía en la compu, pero ahora los jóvenes de 20, 21, 22, 23, hasta 30, 30 y pico, nos leen en el subte y en el colectivo, ¿no? Los horarios en los que van y vienen, los horarios muertos, y leen largo. Entonces no sé cuán de nicho es. En ese sentido, lo digital en una de esas está sacando al género del nicho. Ahora, al género tal como nosotros lo concebimos o como lo practica Leila o los grandes cronistas de los 90, Josefina, no sé, los colombianos, los mexicanos, el propio Martín, y no sé, Anfibia es cada vez menos crónica y cada vez más material de interpretación, ¿no? Porque es como es un espacio que te ofrece puntos de vista, herramientas para pensar la crueldad del mundo y tener de qué hablar con tus amigos, básicamente, ¿no? A mí me encanta la idea de que salgamos de nuestras historias y aparezcamos de pronto en los bares, en las cenas, en los almuerzos, algo que Sebastián Acher llama la conversación, ¿no? Trabajamos para la conversación y el periodismo no es más un solo relato, es una conversación y tiene que producir conversación. Y ahí está la tecnología, yo estoy completamente fascinado, ¿no? Recién hablabas del nicho, ¿no? Yo en un momento pensaba, ¿cómo podemos identificar al lector de crónica? Veía la mesa de libros que hay en el otro piso, la verdad que hay una cantidad de títulos impresionante. Uno puede tener el imaginario de decir, bueno, no, esto es para un lector, digamos, para un nicho justamente, periodistas o gente que le interesa esa historia, pero no las otras. Y vos estás hablando de que están empezando a ampliar la audiencia, pero a la vez está saliendo de lo que fue al principio Anfibia, que era exclusivamente para crónicas, ¿no? O sea que ahí hay una mutación, pero para lograr más audiencia, más lectores, sigamos diciendo lectores, ¿no? Y en detrimento de la crónica, de ese periodismo de más largo aliento, porque también está la urgencia, ¿no?, de trabajar con la noticia. Eso por un lado. Y por el otro lado, los dos son editores y recién vos hablabas del antropólogo, ¿no? Y yo me quedé colgado en el tema, claro, el antropólogo por ahí no es un periodista, no tiene el oficio de escribir, es un experto, puede saber cómo es el submarino, la tripulación, qué hace hasta el último tripulante o para qué sirve la última palanquita del submarino, pero no sabe cómo contártelo. Es que no hay más cronistas como los que vos conociste de la generación de tu padre o nosotros, no hay más. Los nuevos no son eminentemente cronistas. La figura del cronista, bueno, otra vez enterremos la crónica, o sea, enterremos a los cronistas, o sea, la figura del cronista tal como la conseguimos cuando yo fui a hacer el primer taller con Gabo y con Kapuscinski, que íbamos para convertirnos, nos ungían, era ceremonial, ¿entendés? Para ser cronista tenías que hacer un taller de la fundación, si no hacías un taller de la fundación ni en pedo eras cronista, ¿no? Excepto ella, que nunca hizo uno hasta que se convirtió en maestra, pero creo que ese es el único caso. Todos tenían que pasar por la iniciación colombiana, ir a Cartagena, a bailar salsa, mamarse con ron y después eran cronistas, ¿no? Publicar una crónica, eran cronistas. No existe más eso, ya la fundación no hace ni talleres. Ahora, yo creo que hacía como 6 años que no hacía uno, ahora voy a dar uno en Panamá la semana que viene, porque hay unos jóvenes panameños que consiguieron plata de algún lado misterioso y me llevan. Pero bueno, tal como existía la crónica en los 90, no existe más. ¿Por qué? Porque este antropólogo es anfibio. ¿Por qué? Porque hizo un taller durante 3 años de crónica, está por ahí, seguro que está por ahí, me quiero matar. Allá está.
Pero el tipo ama la literatura, él estudia antropología desde la literatura y es un erudito de la crónica colombiana, por eso el daño que le ha hecho a su estilo, porque ha leído demasiado crónica colombiana, ¿no? Y entonces no está tan contaminado de que este es un gran problema, ¿no? El cronista que lee solo crónica, en el horno, o sea, un problemón, un malentendido cultural terrible, o sea, ¿no? Hay gente que quiere ser cronista que lee cronistas. ¡No! O sea, lo último que hay que leer son cronistas. Lea literatura. Esto lo dice Leila todo el tiempo. Sí, zona de obras está eso muy bien explicado. Pero digamos, esta figura, el paradigma cronista o el paradigma crónica para mí como que no existen más. Y cuando vos hablás de la crónica, es como que te referís a una crónica decimonónica que trataba sobre unos temas universales. Entonces la historia del viejito de 107 años que vive bajo un árbol en aquella montaña, que entonces es maravilloso. Eso también es muy colombiano. Y yo la verdad que ya no leo cosas, o sea, no tengo tiempo de leer historias tan particulares. Necesito algo que me ate a lo real actual. O sea, Anfibia, que publicaba unos textos bastante atemporales, no hace otra cosa que correr detrás de la realidad y sus lectores esperan que les ofrezcamos materiales sobre lo que está pasando ahora. Ese es el problema que tenemos de la velocidad. Y a mí me parece más divertido, en principio. ¿A vos, Leila, te parece más divertido el viejo ritmo? Vos editas libros, dirigís colecciones de Mirada Crónica, de Tusquets. ¿Necesitás ese tiempo, sí, no esa velocidad? Sí, bueno, yo hoy la estaba viendo a Gabriela Biner por ahí, que es una gran cronista peruana, y pensaba en cómo hay una crónica que escribió ella que se llama Gabi, es un tipo de crónica muy autorreferencial, muy salvaje, ¿no? Es tremendamente brutal, de una manera muy alejada de lo que yo podría hacer. Eso me fascina de ella. Tiene una crónica que se llama Tres. Yo la puedo recitar, esa crónica. Es maravillosa, es sumamente emocionante. Y puede hacer eso y puede hacer, acabo de pasarme tres o cuatro días editando un perfil maravilloso que hizo para un libro que estoy editando, maravilloso. Y yo no estoy tan convencida de que lo que decís, Cristian, de que los cronistas ya no existen. Me parece que en todo caso sí hay y se ha agotado, creo yo, esto que vos decías como la fórmula de la crónica. Primer párrafo, el día y la mañana en la que Rosa Ramírez se levantó, no sabía que qué sé yo, qué sé cuánto. Segundo párrafo, mientras ella, qué sé yo, qué sé cuánto, en el cuarto su hijo, tal cosa. Y después Walter Benjamin, ¿no? Como tal cosa. Me parece, sí, que hay un abuso. Ante cualquier duda, Benjamin, sí, por supuesto. O el antropólogo. O Hannah Arendt, ¿viste? Algo que quede bien. Según Susan Sontag, ¿no? Siempre bien. A quien, por supuesto, ningún cronista lee. No, hace una búsqueda en Google. Entonces estaba escribiendo una crónica sobre. Mentira, leen. Ante el dolor de los demás lo leen. Ante el dolor de los demás lo leen. Bueno, con excepciones, digamos, ¿no? Pero no, yo a ver, digo, lo que sí creo, yo viajo bastante por Latinoamérica y yo sí me encuentro con cronistas, con gente joven incluso que quiere hacer crónica, y que quiere hacer crónica lo que podríamos llamar a la vieja usanza. O sea, tratando de defender el tiempo y el espacio para hacer esa crónica, para establecer una mirada. Esto que yo digo, para mí la crónica, la mejor definición de crónica es que es como un documental pero escrito. Cuando yo soy un señor que toma un taxi o un ingeniero o un abogado o mi contador, me pregunta, ¿vos qué haces? Soy periodista. ¿Qué tipo de periodismo haces? Yo digo, crónica, no me entiende. Entonces le explico, hago un tipo de periodismo que es como el equivalente de un documental pero escrito. Y me parece que hay mucha gente que quiere hacer eso y que quiere seguir el tiempo para hacer eso, para tener tiempo para reportear, para escribir, que después es una forma de montaje. No hay ninguna diferencia entre escribir y montar un documental. Ninguna. Se usan lo mismo. Uno pone la cámara en determinado lugar, monta el texto con fundidos a negro, planos americanos, primeros planos, contraluces, voces en off, testimonios a cámara, fotos sepia, fotos fijas. Es exactamente lo mismo, para lo cual hace falta tiempo, pericia narrativa, perfidia narrativa, que muy pocos tienen. Lo que sí creo que se agotó es esa fórmula, o sea, la vieja forma de hacer la crónica, la estructura, el cuando Rosa se levantó a la mañana. Me parece que hay, por un lado, un agotamiento de esa forma, y por el otro lado, sí me parece, y esto ya me parece más grave, es que vivimos contando la misma realidad de siempre, toda la vida. O sea, los márgenes que miramos son siempre los mismos. La crónica es un género que es marginal.
Pero estamos mirando los mismos 4 o 5 márgenes de siempre. El conflicto, la violencia, las drogas, los narcos. Entonces, digo, hay otros márgenes. Yo recuerdo que un muy buen editor que tuve en el diario La Nación, Hugo Becacheche, me veía a mí fascinada por todos estos mundos, que a mí también me fascinan, por supuesto, y los que transité ampliamente. Y me dijo, todo muy lindo, me dice, pero no te olvides que una fiesta de gala en el Ritz también es marginal. Y me parece que eso es. Me parece que la crónica está agotando algunas temáticas, esta crónica más tradicional, digamos, se está ocupando muy poco de clases altas, de ciencia, de digamos, y se cuentan más o con muchísimas, con algunas excepciones. Hay un agotamiento en eso, pero yo no creo que la crónica y los cronistas estén enterrados. Sí creo que han empezado a aparecer algunas cosas distintas. No sé, un libro como Contra el cambio de Caparrós, por ejemplo, no puede inscribirse exactamente en el terreno de lo que es la crónica tradicional. Un libro como el de Gaby Nueve Lunas no es crónica tradicional. Pero me parece que sigue siendo en el fondo el viejo y buen periodismo bien hecho de siempre, con más reflexión, con menos reflexión, con más academia, con menos academia, pero ahí hay mirada, hay pluma, hay tensión narrativa, hay todo lo que tiene que tener una... hay densidad, hay imprevisibilidad, son libros y textos que me hacen pensar en algo que yo no había pensado de esa manera y que yo me acuerdo a lo largo de años y años y años, y no se me van nunca de la cabeza y modifican mi forma de ver el mundo, digamos. Entonces, yo veo que esa ansiedad está metida en la cabeza de mucha gente de diversas edades, ¿no? No creo que esté como aplastado ese afán de contar de esa manera. Podría decirse que es un afán de contar de una manera vintage. Yo creo que está muy vivo ese afán. Sí, bueno, esto es también derribar otro de esos mitos que hay sobre la crónica, no solo que hablamos de la longitud, de la cosa de largo aliento, de meses de investigación, sino también que tiene que ser lo marginal, la guerra, el conflicto, digamos que en un momento sí tuvo su auge. Yo leí el otro día en el prólogo de Juan Villoro, un libro de Johnny Anderson, él cuenta que eran jurados junto con Caparrós de un premio de crónica, y que Villoro se inclinaba más por este tipo de los trabajos que habían presentado, por este tipo de trabajos. Y que en cambio John Lee y Martín, que habían hecho millones de conflictos, que habían estado en la África profunda, en todo lado, no, le gustaban más, se inclinaban más por elegir las historias cotidianas, las historias... como una historia sencilla, ¿no? Que es lo del Festival de Malambo. Y a mí me quedó siempre muy, muy marcada una cosa que vos contabas cuando volviste al pueblo a presentar el libro y demás, que la gente se te acercaba y te decía, gracias por escribir de nosotros los comunes. Los comunes es la gente que no sale en los diarios, que no está en la crónica de un asesinato, sino la gente común y corriente, y creo que justamente el encontrar, ¿no?, las historias ahí donde uno cree que no existen, que no están, es el gran hallazgo que puede tener hoy este periodismo narrativo, ¿no? Sí, perdón, no, te iba a decir que sí, lo que pasa es que sí tiene que tener un universal potente. Ese libro que vos mencionás, Una historia sencilla, es en el fondo la historia de un tipo que tuvo, es como Billy Elliot en Las Pampas, digamos, un tipo que tuvo un sueño imposible, que es un tipo de extracción muy, muy, muy humilde, que quiere ganar un concurso nacional de Malambo, que es el concurso más prestigioso, en el que participan todos chicos muy humildes. Pero bueno, una persona humilde que dedica toda su vida a eso, es muy difícil porque tenés que laburar para mantenerte, etcétera, ¿no? Pero después de ese libro me llegaron, como yo soy editora de una revista que se llama Gato Pardo, 450 millones de propuestas de crónicas de toda Latinoamérica sobre el Festival de la Chaya, el Festival de no sé qué. Y todo el mundo quería hacer lo mismo, ir a seguir a uno que participara. Y era como, digo, a ver, no todas las historias sencillas, no digo por mi historia, no, pero no, quiero no, decir, pero... o sea, tiene que tener una especie de... si querés, como de drama muy casi griego, te diría. Tiene que ser una tragedia griega, porque si no, no creo tampoco que en toda cualquier historia valga la pena ser contada. Quizás cuando hablamos de temas, porque hay una crisis que pasa por el lado de los temas, hay una crisis que pasa por el lado de lo formal, por la elección, por el lenguaje, ¿no? O sea, digamos, hay una crisis cuando hablamos de repeticiones, estamos hablando de, en definitiva, el gran desafío de todo autor, del género que sea, de ficción, de no ficción o de poesía, y es cómo se relaciona y cómo
se planta en el mundo en el uso del lenguaje y cuán original logra ser después de la inmensa biblioteca de Babel en la que nunca jamás además podremos terminar de leer para ser uno diferente a todos los anteriores, digamos. Ese es el desafío de cualquiera vinculado a la literatura o que vive o habita la literatura. Pero cuando hablamos de temas, que es donde ya nos ponemos a hablar más de periodismo, es decir, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de, o cuál es tu...? Yo pienso más que en la cuestión de si se trata de temas clásicos de la agenda latinoamericana, ¿no?, que son estos tres o cuatro tópicos, o de si nos sumergimos solo en las clases, en los sectores populares y dejamos la clase media fuera. Ahora hay mucha más crónica de clase media, hay atisbos de crónica de clase alta. Nosotros hemos publicado un texto sobre un spa cerrado en crisis que a mí me encantó, que fue una gran experiencia. Estoy pensando como en cosas que nos encanta para salirnos de los tópicos. Pero en definitiva, lo que, o sea, cuando pienso en alguien que abraza la literatura desde la no ficción, pienso en gente que se obsesiona, ¿no? El que gana y el que prevalece es el que se obsesiona. Y pienso, por ejemplo, en obsesiones que empiezan a ser alimentadas no solamente por el afán de lograr terminar ese texto y publicarlo. Y creo que en ese sentido, Sebastián Acher, que tengo la fortuna de trabajar con él, y su obsesión, por ejemplo, por el bordado. Cómo en los últimos años inició un camino totalmente impensado. Nos conocimos en el funeral de una de las víctimas del 20 de diciembre, el 21 de diciembre del 2001. Él por Indimedia y yo por Página 12, ¿no? Y después contó ayer en una clase de la beca Cosecha Roja que me dice que me persiguió 3 años para que lo tome como alumno. Yo no me acordaba. Pero se convirtió en mi alumno y pasó mucho tiempo por mi taller y pronto se transformó en un autor único, porque ¿cómo desenterrar un padre desaparecido? Es una búsqueda única. Su libro sobre la sala es una búsqueda única. Pero viene de los temas de lo popular, viene del conflicto, viene de lo político, viene de lo ideológico y está... hace años estudiando bordado, los distintos tipos de bordado, y se fue a Paraguay a estudiar con las grandes bordadoras paraguayas y se integra un taller de bordado de unas artistas exquisitas de Palermo. Y finalmente lo que termina haciendo con eso es vincularlo con otra de sus obsesiones que también comenzó en los 90 por la cultura mapuche y la emancipación y los reclamos de las comunidades de la Patagonia, porque él trabajó el tema Benetton. Y termina siendo una intervención donde creo que marca un camino que la crónica puede transitar muy felizmente, sobre todo porque nuestros jóvenes, cuando yo digo que no hay un cronista per se, digo que hay unos niveles de anfibiedad impresionantes y que lo que yo estoy viendo es unas habilidades múltiples. No vienen, yo lo que veo, digamos, al menos en la Argentina, yo dejé ley de circular por América Latina como lo hacía antes, como vos que estás todo el tiempo dando talleres, un poco por la paternidad, otro poco por otras cosas, pero digamos hace como 4 o 5 años que no circulo, entonces no tengo esta percepción que quizás Leila tiene de otros países. Pero en el caso de Sebas, logra mezclar esa obsesión personal, que es estética, ¿no?, y que es una búsqueda artística, con el tema mapuche. Un antropólogo, un arqueólogo, le da las fotos originales que salen del Museo de Ciencias Naturales, él borda esas fotos de los caciques que murieron ahí encerrados, se junta con un artista conceptual, van al sur a hacer unas ceremonias en los lugares donde fueron secuestrados los caciques que terminaron ahí, con un aro que tiene un GPS que produce ondas de colores, un delirio, y montan en una sala de arte una exposición que está acompañada por una gran crónica que publica Anfibia. No sé si vos leíste ese trabajo, pero hay algo único en eso, ¿no? Y lo único que lo termina salvando como autor, porque todos los días gobierna Cosecha Roja y tiene que hacer desde la mañana noticia tras noticia, ¿no?, que es su oficio, logra algo tan trascendente que va a ser una muestra que va a circular por todas partes y ya estamos pensando en una que va a recorrer de Ushuaia a La Quiaca, vamos a llevar a Saihueque otra vez a cabalgar por el Nahuel Huapi, digamos. Estamos ya delirando delirando, ¿no?, un poco, saliendo despegando un poco de los viejos formatos. Bueno, estamos ante una vintage y un postmoderno. Pero yo leí esa crónica de Sebastián y de hecho hablamos con Sebastián. A mí me hubiera encantado publicar esa crónica bajo la forma del libro, pero a veces es muy difícil que la visión que uno tiene de la crónica logre tener alguna eco, digamos, en editoriales. Claro. ¿No? A mí me hubiera encantado transformar eso en un libro. A mí me encanta. Como libro, claro.
Sí, me pareció. Es alucinante. Que claro, es que necesitamos, yo creo que vos dirigís una colección en una editorial que además es de un sello importante. Yo estoy en una colección un poco más, autonómica, porque Marea es más independiente, pero vieron tantas editoriales boutique que hay para nuevas novelitas, pequeñas, experimentales, ¿no? Cómo proliferan. Yo creo que acá en el público debe haber más de uno que pueda instalarse su primera editorial boutique de crónicas, porque el libro de Sebastián sería eso, un libro para una boutique exquisita, ¿no? Y lo exquisito me parece que necesitamos exquisitez en este tiempo. Todo lo que acabas de contar contradice lo de la muerte de la crónica, absolutamente, quiero avisarte, ¿no? Bueno, me dicen que el antropólogo tiene que empezar a dar entrevistas, el del submarino, así que tenemos que ir cerrando. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Tiene que hacer en este momento aprovechar para venderlo, sí, como está libro. Por ahí, claro, obvio. Tiene que hablar con Leila. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Leila. Gracias. Muchísimas gracias. Y a todos gracias. Por venir. Muchas gracias.